no entra lastimado en chantajes no de absolutamente nadie. Tipo quien seas, no te lo voy a permitir. Galilea Montijo borró la sonrisa de su rostro para hablar de un tema muy delicado frente a miles de televidentes. Entérate aquí de qué se trata. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Obviamente todos nosotros conocemos a Galilea Montijo, esta conductora que tiene una tremenda energía y una característica sonrisa, pues en esta ocasión ella decidió quitársela de su rostro y habló sobre un tema con mucha seriedad. Han sido varios años los que Galilea Montijo ha estado en la televisión como actriz y presentadora, ganándose así el respeto y cariño de la gente. Claro que, como todos, ha sido motivo de burla en alguna ocasión, pero esta vez estamos hablando de un tema bastante fuerte. Y es que déjame te platico que intentaron chantajear a Galilea Montijo con fotografías íntimas de ella. Gracias a que Galilea ha pasado tantos años en la industria, muchas personas la siguen y la apoyan, por lo que sus seguidores y fanáticos demostraron su apoyo completamente ante esta lamentable situación. Por si no lo sabías, Galilea Montijo ha trabajado desde los 14 años de edad para poder sacar adelante a su familia. Esto fue lo que ella misma reveló al hablar del intento de chantaje que ha sufrido, además de que explicó de qué manera le hará frente a esta situación. Haciendo una pausa de sus actividades tradicionales en el programa Hoy, Galilea Montijo, cosa rara, apareció con un semblante serio. Galilea nos contó que un hombre estaba ofreciendo imágenes de ella, imágenes explícitas, supuestamente tomadas cuando ella tenía tan solo 18 años de edad. Galilea aclaró que era bastante evidente la alteración digital de estas imágenes y aclaró que de hecho a esa edad ella ya estaba en la Ciudad de México. Además aseguró que este hombre que anda ofreciendo las imágenes únicamente quiere dinero fácil. Sin perder la calma y con un profesionalismo impecable, Galilea Montijo detalló características de estas imágenes, donde quedaba bastante claro que de hecho no se trataba de ella. Una de las características principales es la forma de los brazos y un lunar, además de una cicatriz que aparece en la fotografía, que Galilea mencionó que ella no tenía a esa edad. Sobre esto, Galilea Montijo mencionó: y pues sí, sí me pone muy triste que a pesar de que este mundo está vuelto loco, exista gente que todavía tenga esta maldad y que lo está haciendo por dinero. Este señor dice que tiene muchísimo material y que tiene juntas con revistas, y entonces estaba esperando mi respuesta para yo comprarlas o si no se las vendía a las revistas. Yo solamente le quiero decir a las revistas que si quieren comprarlas, pues están comprando un material completamente falso. Además, en el programa Gali mencionó: no entro en chantajes no de absolutamente nadie. Tipo quien seas, no te lo voy a permitir. Después de hablar acerca de este incidente, Galilea Montijo recurrió a redes sociales, como Instagram, para de hecho hacer una aclaración similar, alertando a sus seguidores sobre la falsedad de estas imágenes, confirmando que si bien era su rostro, no era su cuerpo. En esta fotografía que Galilea subió, aparecen de hecho tipo un collage de cuatro fotos de ella, supuestamente de ella, ya que como lo mencionamos, ella aclaró que eran falsas. Con las palabras fake news en grande y tapando los atributos de estas fotografías, Galilea escribió en la descripción: con tristeza les informo que soy víctima de un chantaje relacionado con unas supuestas fotografías mías sin ropa. Ojo, sí es mi cara, el cuerpo que ponen, no. Al igual que le ha ocurrido a muchas otras mujeres, se usaron fotografías de personas sin ropa en las que a través de un proceso de edición suplantaron mi identidad con el fin de obtener dinero a cambio de no hacerlas públicas. En materia legal, ya he puesto la denuncia ante la autoridad competente en contra de quien o quienes resulten responsables de este intento de chantaje. Sin embargo, esto no es lo más importante en este caso, ni la razón por la cual lo hago público. Me dirijo a ustedes, sobre todo porque creo que en un contexto en el que cada vez se levantan más voces de mujeres valientes que arremeten en contra de los conflictos de género, es mi deber unirme a ellas y no callar. No me avergonzaría aceptar fotografías mías sin ropa en caso de que las hubiera. Estoy orgullosa de quién soy y de mi cuerpo, así como de las cicatrices que las diversas experiencias en mi vida hubieran podido dejar en él, entre ellas la de la dicha de ser madre. Lo cierto es que ya en estos tiempos es demasiado fácil alterar una fotografía. Es más, ya ni siquiera necesitas un programa especial. Tan solo puedes meterte a Instagram, Snapchat o TikTok y pones un filtro de cambio de cara.
Y así es como puedes obtener la cara de quien sea y poner esa cara en donde quieras. Además, déjame decirte que las fotografías de Galilea Montijo, pues sí se ven medio chafas. O sea, sí se le ve la cara muy niña y el cuerpo que le ponen son diferentes cuerpos. Mínimo le hubieran puesto el mismo para que hubiera sido un poco más real. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de que Galilea Montijo haya hecho público todo este escándalo? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Si todavía no nos sigues en nuestra página en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.